Buenas gente, hoy estaremos hablando... Chicle, por un momento pensé que el canal empezaba a estar en decadencia. Ah no, el canal ya estaba en decadencia desde antes. Ah, con razón. Sí, con razón, espera que... Bueno, no importa, la verdad es que estuve todo este rato inactivo ya que me pidieron probar editar con CapCut y me desmayé porque al parecer no era a lo que estaba acostumbrado. Bueno, no sé si lo sabes pero creo que las personas de hoy en día no son tan ingenuas. ¿De qué hablas? Hablo en serio, pero bueno, eso no importa, buenas gente, estoy de vuelta y sí, en este video hablaré un poco sobre el nuevo capítulo de Piggy D.K. Explicaré un poco sobre el capítulo y después daré mi opinión general sobre el capítulo, ahora sí, comencemos. El propósito de este capítulo era saber qué fue lo que pasó con Bunny después de abandonarla en el metro, y parece que al fin sabemos qué fue lo que pasó. O algo así. Después de abandonar a Bunny, comenzó el proceso de su infección, y ella empezó a escuchar sonidos que parecían ser su hermana Bonnet, por lo que decide ir a investigar. Bunny recorre las estaciones del metro, mientras se defiende de los infectados que se presentan, y llega un momento en el que se encuentra con su hermana Bonnet, y al parecer tiene que correr de ella, pues ella parece que, bueno, digamos que no le falta un tornillo, sino toda la ferretería XD, y pues bueno, el final del capítulo es algo, ¿cómo decirlo?, pues algo peculiar. Bunny se lamenta porque no pudo estar con su familia al momento de iniciar la epidemia, y promete que los encontrará y los protegerá. De repente ve a un infectado, y alista su ballesta para atacar, lo ataca y, bueno, digamos que se fue a dormir ya que este es un canal Family Friendly XD, después aparece un lobo y saca una pistola para atacar a Bunny. Ambos alistan sus armas, aunque al final resulta que ese lobo era un conejo junto con su hija tal vez, y le dispara a Bunny. Obviamente la bala era de goma y Bunny solo le dio sueño de repente. Ok no XD, pero en serio, Bunny se queda tiesa. Recorrí el mapa y hasta ahora no encontré alguna nota relevante, la mayoría habla sobre la infección y las complicaciones que había en el metro debido a esta. El final es muy interesante ya que nos revela muchas cosas, bueno, a continuación les presento mi teoría, podría ser incorrecta, pero aquí va. Al ver por primera vez la cinemática final me quedé como medio ah caray, ¿qué es esto XD? Pero luego lo entendí, cuando Bunny ataca al supuesto infectado, en realidad ese era un animal completamente sano, pero Bunny lo veía como un infectado y por eso lo ataca. Las escenas nos dejan ver que Bunny ya estaba infectada para esos momentos, lo que nos revela que una vez que un animal se infecta, ve a los sobrevivientes como infectados y por eso los ataca, o al menos en las primeras fases del proceso de infección. Ahora bien, hubieron teorías sobre que el lobo que aparece en la cinemática podría ser William, en mi caso abro la posibilidad de que así sea, pues aunque no haya ninguna prueba de que se trata de William, es el primer lobo masculino que vemos en Piggy, y quiero pensar que no es coincidencia. Por otra parte, como ya mencioné, al final un conejo que estaba junto con una coneja le dispara a Bunny. Todo indica que podría ser el papá de Bunny, al menos esa es una teoría, también podría tratarse de un sobreviviente cualquiera, porque bueno, está bien que la infección por aquí y por allá pero no le vas a disparar a tu hija así porque sí, en todo caso correrías tal vez, puede que no la haya reconocido o tal vez sí, hay muchas teorías que podrían encajar, mientras tanto, en mi opinión, hay algo más interesante en este capítulo. Y es Bonnet, la hermana de Bunny. Este capítulo literalmente nos confirma de su existencia, y también nos confirma que esta skin tiene el soundtrack más horroroso de todos. Si es que a esto se le puede llamar soundtrack. Mi teoría es que eso suena a gritos de dolor, lo que podría ser una señal de lo que tuvo que pasar para terminar así, pero aquí también viene otra teoría. Y es que si consideramos que Bunny está infectada desde el inicio del capítulo, entonces podríamos decir que así como los sobrevivientes fueron alucinaciones, entonces su hermana también lo fue, ya que también estaba infectada. Lo que podría significar muchas cosas, que su hermana sí está viva, o que simplemente sus memorias están distorsionadas porque de repente empezó a recordar a su familia.
Sea lo que fuere, este capítulo nos confirma que no solo la insolencia genera alucinaciones, sino también la misma sustancia 128, es decir, la infección, y que los infectados ven a los sobrevivientes como infectados, por lo que no sería descabellado que ahora empiecen a circular teorías de que todos en realidad estamos infectados, o los infectados pueden comunicarse, etcétera, etcétera. Ahora bien, a mí me gustó el capítulo, no solo porque las animaciones son bellísimas en comparación con el juego original, sino que me gustó mucho la mecánica del capítulo. Este capítulo rompe todo lo usual que conocíamos en Piggy y nos inserta no solo un gran suspenso y terror durante el capítulo, sino además nos aporta información muy relevante sobre la infección. Ahora sí podemos decir cuál es el mejor CFC de Piggy, aunque sigo ofendido porque no hicieron uno de la TSP, tocará rezar para que este llegue algún día, porque todos sabemos que tuvieron que haber ganado la TSP, y Bunny solo ganó por ser sobrevalorada, no leo lloros. Pero bueno, es todo lo que puedo decir sobre este capítulo, si llego a organizar mejor mis ideas, o a encontrar nueva información tal vez haga otro video profundizando más sobre el capítulo. Mientras tanto les agradezco que se hayan quedado en el video, la verdad todo este rato no pude hacer videos por cuestiones personales, pero digamos que ya me es posible no dejar a YouTube en el olvido XD, gracias por ver, bye y recuerden, tomen agüita XD.